Hoy día es el día de partido, muchachos. Hoy día Perú juega contra Francia. Es la última oportunidad para nosotros. Igual vamos a ir a la selección hasta el último partido. Pero esperemos que por la suerte y la salud de todos nosotros, Perú gane el día de hoy. Y si Perú gana el día de hoy, esta ciudad va a ser una gran fiesta, muchachos. Estamos preparándonos, pidiendo el fanfest. No, fanfest no, el banderazo al estadio. Yo tengo tickets para este partido, así que vamos a ver qué sale el día de hoy. Vamos, Perú, carajo. Nos vemos juntos con la Coca-Cola. Auspiciador oficial de la selección peruana. No había grabado la otra. ¿No? Gustavo, es un toque. ¡Tierra! Ya todos tienen fan allí, todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entrada. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 4.1, vamos. Ya, tierra, dejamos ahí, no se la roban ni nada. No. Lo raro de los taxis aquí en Rusia es que no sale el precio en la aplicación. Es que tú te subes y a la suerte de Dios nos hablan en ruso, pero no entendemos nada de lo que dice. Pero es bien barato. Todo es como promedio de 200 rublos, que es como 10 soles, 11 soles nada más. Así que vamos a tomar un taxi al estadio. El estadio vamos a encontrar ahí, vamos a guardar las cosas y vamos a ir a Banderazo, que ya está pasando en esos momentos, parece. Y luego en unas horas todavía es el partido, así que vamos a comenzar a calentar. Ahí a calentar la garganta con un poco de agua y agüita de cebada y a ver lo que pasa en el partido. No necesariamente, pero sí. En pasiva, amiguito. Cuídate mucho, arriba Perú. No, en pasiva. Miren, estamos obviamente buscando algo de tomar antes del partido para calentar motores. Entramos al supermercado y normalmente los supermercados que están alrededor del estadio no venden alcohol, debe ser por disposición del gobierno o de la FIFA o algo así, por el tema de que venden alcohol dentro del estadio también. Y le preguntamos aquí a buen hombre de ahí, y está que nos lleva a comprar cerveza. Son súper queridos, los rusos, nos han sorprendido, la verdad. Es como la cuarta vez que siempre nos acompañan, nos llevan, caminan con nosotros. Todos los estereotipos y prejuicios sobre los rusos, olvídense eso, yo lo acabo de decir en muchos videos y hoy día lo repito, confirmo y reafirmo que son súper amables y queridos. Por más que no sean, digamos, querendones, son súper amables y cálidos también. Así que Rusia. Va a ser la misma situación acá también, ¿no? Porque está muy cerca del estadio. Pero estaba fuera de la huevada. O de la red, ¿no? Puede ser. Negativo. Segundo lugar. Fallamos también, muchachos. Queremos un poco. ¿Nos va a llevar a su casa? Dile que sí, ya. Dice que tiene cerveza en su casa. Mira mi pelote, perdonen, chicos. Pero el gorro el día de hoy no lo pude traer, no lo quiero perder. Nos está llevando, bien. Qué locura, eh. Nos está llevando. Francia, bye Francia. Es el lugar más raro y mejor. Y sí. Mejor del mundo donde he comprado cervezas. Miren, te dan una botellita de plástico así, como estilo así, breñense así, en mi barrio, ahí en Lima. Y salen de esas cañitas de ahí que son como es un bar que venden cerveza en botella de plástico. Y está muy barata. Es que no sabemos el precio igual, no han dicho el precio. Él dijo 150 del litro, no del, ya, del precio. Pero es que está como 500. No, es que él pagó como 150 para él. No, pero no está, el litro y medio debe estar que 200. Vámonos. Perú. Red, Perú, Red. Red. What time you close? 34. 34 hours. Yo así, full of Peruvian here. Pueden ver que la diferencia de idioma nos jugó una mala pasada porque nos han dado 8 cervezas cuando queríamos solamente 6. Pero no importa, todo se puede hacer. Faltan 3 horas para el partido, esperemos que lleguemos vivos. No.
Hello. Hello, Ciro. Uno, tres. Me lo van a regalar, weón. ¿Y si al final la perdemos? ¿La bolsa? Sí. ¡Oh, qué grande! Pierreo Racia. No, Pierreo. Pierreo otra. Perú. Pierreo Perú. Está que palpita. Acabo. La gente está feliz aquí, ¿eh? Te acabamos de llegar al estadio. Oh, te vas a cortar. Osquitar, en pelo, Roberto. Te vas a cortar en pelo. El Chato, Gustavito, José Carlos. Miren el estadio, ¿eh? El único problema en el estadio es que parece que va a llover. Y el estadio tiene tribuna abierta, así que no sabemos qué va a pasar después. Así que todos estamos súper abrigados para el partido de hoy. Vamos a ver, todos estamos emocionados. La ansiedad está que nos come la cabeza, no sabemos. Estamos con el emoliente ruso, le decimos. Así que estamos viendo qué hacer, porque hay un amigo de nosotros que se llama Rodrigo que está buscando entradas todavía. Así que estamos viendo cómo solucionar el problema para entrar todos juntos. Pero Rodrigo ahí viene y viene derrotado, parece. Está buscando. Dime, chicos, ¿de dónde son ustedes? De Perú. Привет, Катила, хорошо, окей. Okay. Хорошо. Но так хорошо. Родриго не llega al partido. Перу. Русовскис, Пирановскис, Томановскис. Пойдем. Давай, давай, не нюхай. Да, тренируй. Фотографируй нас. Я полностью тебя. Театр, лучше театр, а? ¿Por qué no me confíes en mí, Roberto? ¿Qué tal gorrita, papá? ¿Qué tal gorrita? ¿No, quién quiere pan? Hace gárgaras, mi padre. ¿Tú estás loco? Ya lo vio, ya está bom. Te acaba de grabar. ¡Arriba, Perú! Pasiva. Esta es la universidad y se te trata. ¡Vamos, Perú! ¡Perú, carajo! La emoción es gigante, gente. Familia, la emoción es muy grande. Estamos aquí en la fila para entrar a Francia. No sabemos lo que va a pasar, ¿eh? Yo, mi cara va a ser diferente cuando estoy afuera de ese estadio, pero ahorita estamos todos felices celebrando. Se puso nos ama, así que. Es pasiva. Wait.
muchachos, en cualquier momento sale la selección. ¡Carajo! ¡Se viene el himno! ¡Vamos! Esto es demasiado, Henry. Es demasiado. Aquí se acabó sin voz, se acabó el sueño mundialista. Yo creo que para Sochi, pero ya. Ahora sí vamos a aprender que el fútbol es así, es complicado. El estadio era peruano, es peruano ahorita, pero ¿qué vamos a hacer? Si la suerte no está de nuestro lado. No puedo hablar más familia, así que nos despido ahorita. Gracias Perú, gracias gente por seguirme. No sé qué voy a hacer después de ahorita. Creo que me voy para, no sé, así que vamos a ver qué hago mañana. Mañana decido qué hacemos, así que vamos Perú carajo, vamos Perú.